¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch. Y como podéis comprobar, llevo a Kiriko. Hacía tiempo que no tenía a Kiriko, que no la mostraba tampoco. Y creo que he sido bastante buena en Kiriko. No en matar, pero en proteger a mis aliados, gentes, en protegerlos. Por eso estoy bastante contenta en esta partida. Creo que Kiriko... Es que Kiriko creo que es un apoyo muy fuerte. De lo poco que yo he jugado a Overwatch, ya sabéis que yo juego Overwatch prácticamente desde diciembre del 2022. Gente, de hecho, bien poquito. Y Kiriko fue... Creo que de hecho ha sido el primer pase. El pase de Kiriko, que fue el 2, creo recordar. Fue el que lo logré completar completo. No, mis compañeros no han muerto. Creo que si han muerto, murieron muy poquitos. Han eliminado más el equipo enemigo. Y estoy aquí moviéndome. Creo que Kiriko tiene una movilidad, pero bueno. Bueno, la habilidad que tiene de moverse es muy rápida. Y creo que por eso me gusta muchísimo el personaje. Aquí con la Moira... Ay, perdón. Con la Moira en aliada. Somos imparables los dos, prácticamente. ¿Veis? Todo eso es mi equipo, gente. Todo ese es mi equipo que está haciendo sus muertes. Aunque yo no haga las muertes, mi equipo ha sido también imparable. Aquí yo, por favor, quiero curar, pero hay que avanzar. Me quedo aquí un momento sola yo. Venga, venga, coche, avanza. Aquí estaba... Venga, avanza. Aquí, menos mal, viene el Donphis y me la paso curando. Me la paso curando, pero ahí me acordaba que no atraviesan mis tarjetas, no se curan, no pasan a través de paredes. Hay un momento en que me las veo canutas, que veo que mis compañeros necesitan ayuda. Y también por no mover la carga. No estamos moviendo la carga, está yéndose para atrás. Es que ahí me la paso yo canutas. Yo, bueno, vamos a ver. De los que vengan, que se asomen, por favor, que se asomen. Aquí este tramo ha sido el más peligroso, a mi parecer. Pero claro, me la paso curando. Aquí peleamos un poquito más, ¿eh? Aquí yo, bueno, aunque no haga kills, pero por lo menos al Reinhardt vamos a quitarle su escudo unos momentos. Ahí está. Bueno, aquí se mete... Ahí, aquí retrocedemos, gente, un poquito. Pero protegemos a mi equipo hasta que yo muero. Por supuesto. Esta partida a mí me ha gustado bastante. Hacía tiempo que no la tocaba. Y voy bastante bien. Hay un momento que me quedo yo... ¿What? ¿Qué has hecho? La cago totalmente. Ahora os lo enseñaré, no tardaré mucho. De hecho, cuando tenga la ulti. Bueno, ahí yo allá voy de loca. Me voy con todo el equipo enemigo al frente mío. Yo, ahí no entiendo por qué no llegó. Creo que se topó contra la farola, porque otra cosa. Bueno, he hecho una kill, ¿vale, gente? Ahí vamos. Aquí pasó de mí completamente. Ahí está. Aquí me puse yo sola. Con Kiriko lo que tengo que darle es con sus dagas. Tengo que darle un poco más porque me cuestan manejarlas. Aquí, gente. En vez de tocarle a la W, le toqué a la E. Y claro, la E es para tirar su ulti. Y allá voy yo.
Ay, de verdad. Me dio una rabia cuando hice eso. Yo, venga, gente, vamos a apoyar a nuestro equipo. Ya pasamos, ya, gente, ya vamos bastante bien. Me la paso curando. Me la paso curando mucho. Bueno, aquí, mirad este. Aquí, todo vaya. Todo vaya. Pues si te pones. Ahí vamos. Aquí, gente, avanzamos sin prácticamente. ¿Veis cómo Kiriko se mueve muchísimo? Me encanta Kiriko porque se mueve muy ágilmente este personaje. Aquí me encuentro yo con Genji que venía por mí. Ahí me equivoqué, ¿vale, gente? No quería. Y nada. Y bueno, llegamos. Y esta es la partida, gente. La verdad es esta última. Fueron tres eliminaciones, cuatro asistencias, que yo me esperaba más. Y solamente morí yo dos veces. Fue bastante buena, a mi parecer, a la hora de curar. Porque apenas eliminaron. Tengo tres con marcas de que. Ah, vale, sí. Bueno, le tengo que darle caña a Kiriko otra vez. Porque es que. Precisión con las armas un 18%. Y dos con el Kunai. Pero bueno, se sabe porque he estado curando más todos los héroes. Vale, esto es todo lo que he hecho. He hecho 1500, casi 1600 de sanación. He hecho poquito daño, pero gente, pero ha sido contundentes los daños que he hecho. Y bueno, me gustaría que me dijerais algún consejo de Kiriko porque es uno de los, a ver, de los héroes de apoyo que más me puede costar porque os digo, a Moira, a Mercy y a Zenyatta, ole, ole, los controlo bastante bien y con Moira curo, ¿vale? El que diga que no, que me lo demuestre que yo curo con mi Moira. Y a Ana le estoy bastante. Estos dos son aceptables. Pero estos tres, God. Kiriko, quiero darle caña a Kiriko. Quiero darle bastante caña. Y me gustaría aprender un poco más de algunos trucos. Y bueno, gente, me despido. Esta partida ha sido con Kiriko. Creo que he hecho algo. No sé si lo he hecho. No, no, no lo he hecho. Vale. No me ha destacado nada la IA de Overwatch. Qué mal. Y por aquí, ¿por dónde voy? Vale, voy por el 41 ya. Oye, voy bastante, gente. Voy ahora mismo por el 50. Me faltan 10 para el 50. No me he comprado el pase todavía de batalla. He decidido que me lo voy a comprar. Espérate, ¿cuántos días quedan? 44 días. 44 días y ya vamos por el 40, nivel 40. Y llegaremos al nivel 200, seguro. Así, 44 días. Nivel 40, y ahora que aún encima voy a darle más caña, vamos a subir un poquito más. De hecho, quiero preparar un vídeo para leer todo esto. Me gustaría leerlo, a ver qué tal es esto, porque esto no lo he leído. Y ya estamos bastante, ¿eh? Estamos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos 3, 4 y 5. Estamos por la mitad de aquí, así que vamos a leerlos estos también. Haré un vídeo específico. Así que, gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Así que,
Chao, chao.